Buenas tardes, hermanos y hermanos, sean bienvenidos a este devocional para hombres jóvenes del área. Este devocional está siendo presidido por el elder Eduardo Gabarré, de los 70, y presidente del área del Caribe. Reconocemos con nosotros al elder Jorge Alvarado, de los 70, y miembro de la presidencia del área, primer consejero, y su esposa, la hermana Carilud Alvarado y el elder Moisés Villanueva de los 70 y su esposa la hermana Leticia Villanueva. Está con nosotros también eh, el hermano Hadma S. COVID de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes y su esposa la hermana Jaini Corbett. Vamos a iniciar. Eh, Primero diciendo que esta, este devocional está dirigido por un servidor, el hermano Orlando Castaño, presidente de la Estaca San Jerónimo. Iniciaremos cantando el himno número 166, Firme creced en la fe, y la oración inicial estará ofrecida por el hermano Dairian Mercedes del barrio de San Jerónimo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar a, a tus siervos. Y te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda estar aquí con nosotros. Que podamos, que podamos recibir aquella respuesta a a nuestras preguntas y nuestras tribulaciones. Que tú puedas abrir nuestros corazones. Para, para que podamos discernir. En cuanto a estas palabras que nos serán dadas. Permítenos Padre hacer, estar dispuesto a hacer. cuantas cosas. Estemos inspirados a hacer. En el día de hoy. Y. Te pedimos que todas estas cosas puedan salir de acuerdo a tu voluntad. Y te pedimos estas cosas en el nombre sagrado de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Darian, por la oración. Gracias al hermano Luis Navarro y a la hermana Leticia Villanueva por acompañarnos en la música. Para continuar tendremos la introducción de este devocional a cargo del elder Jorge Alvarado, luego tendremos las palabras del elder Moisés Villanueva y le seguirá el hermano Hadma Corbett. Tras sus palabras tendremos el mensaje final a cargo del elder Eduardo Gavarret, presidente del área. Terminaremos cantando el himno número 168, Juventud de Israel. La oración final estará a cargo del hermano Víctor Ángel López de la Estaca de la de la Estaca Duarte. Gracias, hermano, por estar aquí. Muy buenas tardes, queridos jóvenes del sacerdocio arónico que están con nosotros el día de hoy. El Señor ha sido muy bueno con nosotros porque nos ha dado la bendición de que hoy día, mayo 15, que ya hoy es el 8, pero ya estamos celebrando que el sacerdocio se ha restaurado, el sacerdocio arónico, y uno de los tres presidentes de la presidencia general de los hombres jóvenes a nivel de la iglesia entera mundial se encuentra con nosotros. Y quisiera que ustedes lo vieran, está al lado del Elder Gabaret. Y quisiera que ustedes sepan un poco quién es él. Y qué bendición que él viene a visitarnos y qué cosa que estamos celebrando, la restauración del sacerdocio arónico. Dice que el hermano Armen S. Corbett, Corbett fue sostenido como primer consejero de la presidencia de los hombres jóvenes el 4 de abril del 2020. Se casó con su esposa Jane Jocelyn, que le acompaña el día de hoy, el día 24 de agosto de 1995, en el Templo de Washington, D.C., y son padres de seis hijos, tres niñas y tres niños. Obtuvo una licenciatura en sociología del Richard Stockton College de la ciudad de New Jersey y un título de derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Rogers University. Sus asignaciones anteriores en la iglesia incluye el servicio como misionero de tiempo completo en la misión San Juan, Puerto Rico. Él es quisqueyano, haber estado aquí como presidente de la misión República Dominicana Santo Domingo Este y también ha servido como presidente destaca. De Fue director de la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia a nivel internacional en la ciudad de New York. En la actualidad trabaja en el Departamento Misionar de la Iglesia como especialista de misioneros de misiones del área y por esa razón el hermano está con nosotros esta semana y ha sido tan amable de permitirnos tenerle para hablar a todos los jóvenes que están en el área y a las presidencias del sacerdocio arónico de la iglesia aquí en el Caribe. Recuerden, queridos obispados, que cuando a ustedes se les llamó al obispado, ustedes son la presidencia del sacerdocio arónico. Y me gustaría tomar este tiempo para llevarnos directamente al libro de, de um, doctrinas y convenios en el capítulo número 13 y quisiera que aprendiéramos algunas cosas juntos. Luego que yo fui llamado como 70 de área en el año 2005, me tocó acompañar una autoridad general cuando me hizo la siguiente pregunta. Dice que el sacerdocio arónico tiene las llaves de la administración de ángeles y de el, del Evangelio de Arrepentimiento. Entonces, si vamos todos y les voy a acompañar, porque estamos en un devocional, no en una conferencia, pero quisiera que ustedes vayan conmigo si tienen sus escrituras electrónicas, porque vamos a aprender algo juntos que no todo el mundo en la iglesia eh, recuerda o sabe dónde encontrarlo. Y mire lo que sucede: yo quiero que vayan con nosotros a Susquehanna River, en la ciudad de Pensilvania. Donde José y Oliverio, ellos están traduciendo el libro de Mormón. Y mientras ellos están en ferviente oración, y mientras ellos están eh, traduciendo el libro de Mormón, se encuentran de que necesitaban la autoridad para bautizar. Y ellos deciden y se miran el uno al otro. Yo estoy tratando de imaginarme cómo sucedió eso y la bendición que yo tuve de haber estado en ese mismo río, en esa misma área del estado de Pensilvania. Y tratando de imaginar dónde sería que ellos se arrodillaron al lado del río y comenzaron a suplicar al Señor cómo podían tener esta autoridad para bautizar. Cuando de momento desciende de los cielos un hombre que se identifica como Juan el Bautista y dice que él está trabajando bajo la dirección. De Pedro, Santiago y Juan. Quien eran los apóstoles de la antigüedad. Quienes poseían las llaves del sacerdocio mayor. Que era conocido como el sacerdocio de Melquisede. Y se le prometió a José. Y a Oliver Cowdery. En que en la ocasión oportuna. Se les conferiría. Este sacerdocio mayor. Pero este hombre que se acercó. Extendió sus manos. Y puso las manos sobre José y Oliverio y les dijo, sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del Evangelio de Arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra. ¿Hasta cuándo? Escuchen esto. Hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Y usted se pregunta, pero yo no soy descendiente levítico y tengo este sacerdocio de Aarón. ¿Qué significa que nunca más saldrá de la tierra hasta que los hijos de Leví ofrezcan? un sacrificio en rectitud. Y en esa conferencia en el 2005 a mí me preguntaron, Suel del Alvarado, ¿cuál es ese sacrificio en rectitud? Y yo había sido seminarista, fui a seminario y todo. Y decía, no recuerdo. Y esta autoridad general me mira y me dice, usted no sabe la respuesta, no la tengo, pero ¿me puede ayudar a encontrarla? Y él dijo, por supuesto. Y abrió la escritura, yo había sentido que me habían dado un boche fuerte, me sentía como que... ¿Qué pasó? Pero pensé profundamente en que iba a aprender algo nuevo. Y mire lo que dicen Doctrina y Convenio 128-24. Ustedes, la juventud de la iglesia, son los más listos y preparados para trabajar con la tecnología. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta escritura pertenece a ti, muy importante. Escuche lo que está diciendo. He aquí está a punto de llegar el gran día del Señor. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Por mucho tiempo se ha dicho que el Señor viene pronto. Miren lo que dice. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará como afinador y limpiador de la plata. Porque purificará a los hijos de Leví, los depurará como a oro y como a plata, para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. ¿Quiénes eran los del sacerdocio de Leví? ¿Quién eran los levitas? Ellos eran los que cargaban el arca del convenio, ellos eran los que tenían la autoridad para poder llevar esa parte importante del templo. Y estos levitas, en una ocasión, el arca se movió un poco y un hombre que se llamaba Usa trató de tocar el arca. Y al tocar el arca cayó muerto. ¿Por qué? Porque tocó algo que no tenía que tocar. Queridos jóvenes del sacerdocio, ustedes tienen la bendición de poseer el sacerdocio de Dios. Es un gran privilegio para ayudar a la gente a renovar sus convenios. Entonces, ustedes saben que viene Jesucristo y él va a venir otra vez. Y habla de los del sacerdocio de Leví y dice de la siguiente manera y continúa diciendo: Y los purificará y los depurará como a oro y como plata para que presenten al Señor un, una ofrenda en rectitud. ¿Cuál es esa ofrenda en rectitud? Ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días una ofrenda al Señor en rectitud y presentemos en su santo templo cuando quede terminado un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Jóvenes, ¿de qué está hablando? Está hablando de la historia familiar. Y ustedes, a ser los reyes, perdón, los príncipes y las princesas, que son las mujeres jóvenes de la habilidad con la tecnología, ustedes van a tener la oportunidad de ayudarnos a avanzar la obra, de poder encontrar los nombres de nuestros familiares, para que en su momento dado ellos también puedan recibir las bendiciones que se llevan a cabo en el templo. Quiero que piense un momento tú que tienes un templo cerca, porque no solamente estamos aquí en la República Dominicana, sino también nos están escuchando de Haití. Y en varios meses Puerto Rico tendrá esta misma oportunidad. Y es que los jóvenes tengan la bendición de poder ir al templo y poder llevar un nombre. Para poder ayudar a alguien que está al otro lado del velo a recibir salvación. Cuando Nicodemo fue a visitar a Jesucristo, él le dijo: Rabí, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Y interesante que Jesucristo le hicieron una pregunta que él no contestó y le dijo: De cierto, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y saben qué? Ustedes como el sacerdocio de Aarón, gracias a que Juan el Bautista volvió a restaurar las llaves del sacerdocio arónico sobre la tierra, tú presbítero que me escucha, tienes la oportunidad de bautizar. Tu maestro que está escuchando, tienes la bendición de preparar los sacramentos. Y luego que están preparados, el presbítero tiene la bendición de poderlo bendecir y decir de esta manera, oh Dios Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo hagan en memoria del cuerpo de tu Hijo, que por ellos y por ahí lo hacemos en su memoria. Y la gran propia promesa que tenemos es que, a renovar nuestros convenios por medio del pan y por medio del agua, podemos tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, recordarle siempre, guardar sus mandamientos. Y el Señor lo que nos promete es que le su espíritu. Y luego, un jovencito diácono de 11 años, de 12 o 13, toma la charola o la bandeja y la pasa y le ayuda a cada miembro de la iglesia a que pueda renovar sus convenios con el Padre Celestial otra vez y recibir la remisión de sus pecados. Jóvenes, y luego ustedes tienen la bendición de llevar nombres y los presbíteros levantar su mano y decir, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Representar al Señor para abrir la ventana de los cielos es una gran bendición que yace sobre los hombros del sacerdocio arónico. Qué bendición yo haber podido crecer en la iglesia y poder recoger las ofrendas de ayuno, tener la bendición de poder repartir los sacramentos, de prepararlos de también tener la bendición de poder bendecirlos, de poder bautizar como un presbítero y luego tener la oportunidad para prepararme para tres cosas importantísimas. Cosa extraordinaria en mi vida, el poder recibir el sacerdocio de Melquisedec, el poder recibir las ordenanzas del templo y el encontrarme digno para servir una misión de tiempo completo. En este día les quiero invitar al sacerdocio arónico a que nos preparemos para poder recibir el sacerdocio Melquisedec, tal como pasó con José y Oliverio. Eso es lo que viene próximo en tu vida. Luego prepararte para recibir la ordenanza del templo y el poder estar digno para ser un representante de la primera presidencia del Cuórum de los Doce al predicar el evangelio. Qué bendición el evangelio para todos. Estoy agradecido por la restauración. Del sacerdocio arónico, porque el profeta José Smith recibió la bendición de poder abrir las ventanas de los cielos, las puertas del cielo, para muchos de los hijos de nuestro Padre Celestial. Gracias a este sacerdocio. Jesucristo vive. Esta es su Iglesia. El sacerdocio es real. El libro de Mormón no acerca más a Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, queridos jóvenes y líderes. Agradezco esta oportunidad que se me da de compartir algunas palabras. Yo estoy muy de acuerdo y haga, hacen eco en mis oídos las palabras del presidente Nelson cuando dijo, mis amados jóvenes, hermanos y hermanas, ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Cuando llego a este salón y veo a muchos de ustedes sonreír y ver su espíritu y su ánimo me confirma estas palabras del presidente Nelson. Ustedes tienen la capacidad para lograrlo y por eso se ha establecido un programa para la juventud que nos ayuda a establecer metas espirituales, sociales, físicas e intelectuales. Nosotros como líderes y como familia y como padres tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros hijos. Para que puedan cumplir sus metas en cada uno de estos rubros. Yo quisiera citar las palabras que el presidente de los hombres jóvenes en la iglesia, de quien es consejero el, el hermano eh, Corbett, dijo: él dijo, presidencias de quórum y de clase, den un paso al frente y tomen el lugar que les corresponde en la obra del Señor. Me gusta esto den un paso al frente y tomen su responsabilidad en la obra. Listo, dijo, obispos, unan sus llaves con las de los presidentes de quórum y sus quórums y barrios cambiarán para siempre. Queridos obispos, si nosotros trabajamos junto con los líderes de quórum, de maestros, de diáconos y los asistentes al obispo en el, en el quórum de presbíteros, vamos a lograr grandes cambios y bendeciremos la vida de muchos jóvenes que quizás no están aquí con nosotros. Y quisiera referirme a esto en, en los siguientes minutos. Cuando leemos nuestra responsabilidad que tenemos a los presidentes de quórum y a los miembros del quórum, los presidentes de quórum, algunas de las responsabilidades que tienen es tener la reunión de presidencia de quórum. Si no han tenido la experiencia de tener una reunión de presidencia de quórum, les invito a los líderes a que les ayuden a tener la experiencia. Ellos tienen la capacidad de poder lograr mucho con los jóvenes de su quórum. Y dice en el manual respecto a sus responsabilidades, una de sus responsabilidades es precisamente ayudar a llevar a cabo la obra de salvación y exaltación que es el énfasis del área, las cuatro responsabilidades. Pero no voy a hablar de todas las responsabilidades, quiero centrarme en una, en esta tarde. Dice, en esta, cómo llevar a cabo la obra de salvación y exaltación, dice, cómo servir a los miembros del quórum, poniendo especial atención en brindar apoyo a los miembros nuevos y en rescatar a los menos activos. Esta es una de las responsabilidades del quórum ayudar a los miembros nuevos y rescatar a los menos activos. Muchas veces no tenemos reunión de quórum porque decimos que somos muy pocos, pero ¿cuándo vamos a ir a rescatar a los que no están con nosotros? Jóvenes, necesitamos de su ayuda. Recuerdo que en un domingo asistí a la rama de Verón y rumbo hacia la Romana, en la parte de, de la costa, este, viene siendo costa o este, la costa este. Y, y, en, y ahí asistí a la Rama. Me dio mucho gusto cuando el presidente de Rama me invitó a pasar a su oficina y vi la foto de todos los jóvenes. Y me empezó a hablar de cada uno de ellos. Y me dijo, Juan no ha asistido últimamente, pero este joven lo está visitando cada domingo. Todavía no ha venido, pero queremos seguirlo ministrando. Jóvenes. Ese es el propósito y lo leemos en las instrucciones, que podamos ayudar a los recién conversos y a los menos activos. Es muy importante que exista el Consejo de Barrio para la Juventud, para poder coordinar este tipo de trabajo, porque el propósito del Consejo de Barrio para la Juventud es ayudar a los jóvenes a atraer a otras personas a Jesucristo y llevar a cabo la, la obra de salvación y exaltación. Queridos jóvenes, yo, yo quisiera decirles a ustedes la, el, el, el rol tan importante que juega. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos que tomen su lugar, como lo dice el hermano La, al frente y puedan ayudarnos a rescatar a estos jóvenes. Déjenme platicarles una historia que sucedió en mi familia. Y esto fue con una sobrina mientras estaba ella en las mujeres jóvenes. Esta sobrina invitó a un amigo a una amiga a asistir a seminario. Esta amiga empezó a asistir a seminario con ella. Y llegó a terminar el curso y en el siguiente curso seguía asistiendo. Su mamá no la dejaba bautizarse, pero un día su mamá decidió dejarla bautizarse y ella se bautizó después de haber asistido mucho tiempo a seminario. Una vez que se bautizó, en ese tiempo había una, una, un colegio, una preparatoria de la iglesia en México llamada El Benemérito. Entonces mi sobrina se fue a la escuela y la amiga quiso ir con ella y la siguió y fue a la escuela. Y seguían siendo las mejores amigas. Entonces mi sobrina decide servir una misión y se va a servir y la asignan a la misión Jalapa en México. Y esta amiga ve a mi sobrina y decide servir una misión. Y adivinen a qué misión le tocó. A la misma misión que mi sobrina llegaron a ser compañeras enseñaban juntas y dice que cuando iban a enseñar las charlas platicaban la historia de ellas sin decir sus nombres como a, como a alma y amulek enseñando juntas y cuando las familias escuchaban de la historia que ellos platicaban y decían es ella mi amiga y ella decía yo le agradezco que me haya enseñado el evangelio queridos jóvenes Ustedes pueden vivir historias como estas. Rescaten a aquellos de sus cuermes que necesitan venir a ocupar estos lugares. Yo quisiera que viéramos juntos un video. Un video de un joven que dice en sus propias palabras cuánto agradece que un amigo de él lo haya invitado a la iglesia. Y cuando hablamos de las obras de salvación, hablamos de la administración. Y el presidente Nelson dijo él que cualquier. Dice: Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera en ambos lados del velo a dar un paso para hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger Israel. Y en eso incluye la administración también. Vamos a ver este video y quisiera que los que vinieran a su mente y a su corazón, jóvenes, y si vienen nombres de jóvenes, amigos, miembros o no miembros, que ustedes sean quienes les inviten a venir y a cambiar sus vidas y a recibir las mismas bendiciones que ustedes están recibiendo. Hermanos, ¿podemos ver el video, por favor? Un día yo me había burlado, ahora me arrepiento de haber dicho eso. Me arrepiento de corazón y, y, y realmente es algo especial, lindo, hermoso. Es lo mejor que puede pasar en el mundo. un vecino, lo conozco desde pequeño. Con el paso del tiempo eh, comencé a ver algunas conductas que no eran muy, muy adecuadas. Luego en las conductas de él se pasaban mucho más a cosas que no eran normales. Realmente mi vida era un desorden antes de, de entrar a la iglesia. Mi vida fue, fue algo un poco alocada. A los 16 años que tengo eh, me involucré bastante con, con alcohol, droga y con los pandilleros. Ese era mi dicho. Vivir hoy para no vivir mañana. Eso lo decía todos los días que yo me levantaba. Llegó a un extremo que dije, la vida es pura basura. Eh, yo sabía lo que él estaba haciendo y, y le dijimos de una manera más directa que cambiara, que el señor iba a estar muy contento con las decisiones que él tomara, si eran buenas. Cuando el Fernández lo pasó a hablar un poquito. De, de la iglesia fue cuando ya empecé a, a, a querer cambio en mi vida. Comenzamos a, con otro amigo a llevarlo a la, a la iglesia. Cuando salimos, entonces, él solo me dijo, ¿te gustó? Entonces, sí. Le dije que sí. Siempre el, el domingo en la tarde ya él andaba normal, como, como que no había pasado el domingo, pero lo invitamos para el siguiente domingo, él ya estaba con su camisa blanca. Y es más, antes de que yo saliera, él ya estaba en el portón esperándonos. Entonces, eso me, me animó bastante y yo creí que realmente no iba a volver a ir nunca más a la iglesia. Ese mismo domingo de la tarde le invitamos a que estuviera con nosotros porque de nada servía que él sintiera en su corazón algo, algo especial en la iglesia y luego seguía su vida normal. Cuando los misioneros tocaron mi puerta y, y entraron a mi hogar, me hablaron un poco del arrepentimiento y fue cuando empecé a experimentar sobre. Sobre cómo arrepentirse de lo que uno dice, de, de sus actos, que el Señor está con, la, con las manos abiertas y, y sus puertas están abiertas todo el tiempo para nosotros. Realmente, entonces dije yo desde ese instante: Dije, escucha, si, si Cristo hizo eso por nosotros, porque nosotros no lo obedecemos y no seguimos su, su, sus consejos? En el momento que se le enseñó, el no pasó mucho. Creo que dos semanas los misioneros le enseñaron y él ya tenía más de tres, cuatro asistencias de, de ir a la iglesia. Un, un día en la noche tocó la puerta de mi casa y me dijo: Te cuento, de este sábado al otro me bautizo. Cuando salí del agua, salí con una gran sonrisa que me pegaba oreja a oreja. Desde ahí he, he, he cambiado bastante de la iglesia. Me ha ayudado en un giro de 180 grados. Yo nunca esperé un domingo, estar con, con mi corbata, mi camisa blanca. Especialmente eh, mañana domingo me toca decir la, la Santa Cena. Para mí es un, un, un privilegio hacer esto, porque es un, va a ser mi primera vez en toda mi vida. Me doy cuenta que en esta vida todo hay un propósito. Tal vez yo eh, en mi vieja vida no, no tenía ningún propósito. El propósito mío era vivir el hoy y, 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 no, y, y que no me importa el mañana. Esta vez no. Ustedes poseen un testimonio. Compártanlo. No subestimen nunca la influencia trascendental que éste tiene. Pueden fortalecerse mutuamente. Tienen la capacidad de ver lo que otros no pueden. Si tienen ojos para ver, oídos para oír. Y corazón para sentir, les es posible extender una mano y rescatar a la gente de su edad. Queridos jóvenes, el presidente Ayring ha dicho, todos necesitamos amigos verdaderos que nos amen, nos escuchen, nos muestren el camino y nos testifiquen de la verdad para que no perdamos el compañerismo del Espíritu Santo. Ustedes deben ser ese tipo de amigos. Queridos jóvenes, confiamos en ustedes. Necesitamos su ayuda. El Señor quiere que ayuden a sus hijos a venir cerca de Él. Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos conoce y les conoce a ustedes. Quizás ustedes piensan que tienen muy corta edad, pero precisamente fue una corta edad cuando el profeta José Smith oró y vio al Padre y al Hijo sé que ustedes tienen un testimonio en sus corazones compártanlo hay muchas puertas que abrir muchos corazones que tocar tomen su lugar como presidentes de coro como miembros de su coro y ayuden en el recogimiento de Israel en el nombre de Jesucristo amén Gracias a todos los que, que han compartido y, y enseñado. Me siento bien edificado. Espero que ustedes también. Sé que también sienten así, que hemos sido, uh, bueno, nos han ministrado a nosotros. Es un gran placer para nosotros, mi esposa y yo, estar aquí, eh, regresar a la República Dominicana donde servimos por tres años, vivíamos, eh, vemos muchos amigos, eh, amados hermanos y hermanas que, que, uh, que son como familia para nosotros. Eh, hermanos, eh, es un... ¿Quiénes somos? Eh, realmente es, es la pregunta, ¿quiénes somos? El, el, el profeta tiene esa, eso muy en la mente. Él ha dicho, la, la presidenta Bonnie Corden, presidenta de las mujeres jóvenes, general, eh, dijo en su último discurso que cuando el profeta la llamó como presidenta, le dijo, uh, ¿Sabe lo que es más importante para los jóvenes? Y ella dijo, que sepan quiénes son. Y él dijo, sí, así es. Que sepan, que entiendan quiénes son. Eh, eh, hace algunas semanas, eh, la presidencia de los hombres jóvenes, general, eh, tuvimos un, lo que se llama una reunión de mayordomía con la primera presidencia, donde de vez en cuando nosotros reportamos cómo estamos en nuestro, nuestra mayordomía, con nuestras responsabilidades. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué están haciendo? Dennos un informe. Esa es una reunión intimidante. Entonces, en esa misma reunión, también el profeta dijo: Los jóvenes tienen que entender quiénes son, su identidad verdadera. Satanás está tratando de engañar en cuanto a quiénes son ustedes. Érase una vez. Yo no sabía quién, quién era. Yo, eh, en una ocasión, cuando tenía 17 años, vivía con mi familia en eh, la oeste de una ciudad que se llama Filadelfia, en Pensilvania. Era una parte, un vecindario de, de esa ciudad muy peligroso, como decimos aquí, muy caliente. Y. Um, de hecho era, era si ustedes conocen el, el actor Will, Will Smith, Will Smith, entonces era como tres millas de, que serían como cinco kilómetros de, de la casa de él. La, su casa estaba en una parte más verdad mejor que, que el mío, el mío, mi hogar estaba en un lugar muy fuerte muy fuerte. entonces una vez, yo, mi, un amigo y yo, uh, era un amigo de Haití, de hecho, eh, que, que um, asistía a mi, asistíamos a la misma escuela superior, high school, eh, entonces eh, veníamos caminando y llegó una guagua que tenía, nosotros nos fijamos que tenía siete, ocho jóvenes de otro vecindario que, que, que no como que odiaba la, el área donde vivíamos nosotros. Entonces ellos dijeron, ¡Hey! ¡Vénganse! Y yo sabía quiénes eran, pero él no. Entonces él fue donde ellos y, y, y pero paró en la acera. No entró a la calle. Y ellos dijeron, que venga, que, que ven acá, te digo. Entonces, palabras malas y él. Entonces, comenzamos a caminar, entonces, pero con miedo, porque estos siete, ocho jóvenes en ese vecindario van a poder, ¿verdad?, atraparnos. Si nosotros comenzamos a correr, también tiene una guagua. ¿Quién sabía qué iba a pasar? Entonces, nosotros eh, vimos una policía. Entonces eh, la policía venía de, de la otra otra vía. Entonces eh, llamamos la policía y sabíamos que esto iba a ser peor porque ellos ya saben que, ah, y ellos me conocían a mí, a él no, pero entonces a Corby llamó la policía en nosotros, ok. Entonces eh, vino la policía y, y Nikita le dijo, eh, pues esos hombres, entonces ellos salieron, pero pararon, estacionaron en la esquina. Él dijo, esa guagua tiene siete, ocho hombres de la pandilla de Woodland Avenue, una calle. Mm, ok, entonces la policía dio la vuelta, fue allá, pero cuando llegó a la calle, dobló, giró y se desapareció. Entonces nosotros estábamos ahí vulnerables, no teníamos ninguna protección, pues giró la guagua, venía por nosotros. Nosotros cruzamos la calle corriendo por un callejón. Entonces mientras estábamos cayen, eh, camina, eh, corriendo, entonces la guagua entró detrás de nosotros y nosotros doblamos ahí y ¿qué encontramos? Una verja, una verja de como 10 pies. Entonces, de una vez nosotros tiramos nuestros libros eh, sobre la verja, comenzamos a subirla y, y, y brincar y entramos en un, un de, de, depósito de chatarra. ¿Y qué, ¿Y qué pasó después? ¿Qué piensan? Un perro llegó un perro negro muy fuerte ¡Ah! ¡Ah! Y, y nosotros así pero no podíamos no podíamos pasar mucho tiempo porque la pandilla venía y nosotros creíamos que ellos nos iban a disparar mediante la verja entonces no teníamos mucho tiempo y yo recogía mis libros mirando al, al perro y, y pensando en ellos y y yo, por alguna razón, el perro no, no nos atacó. Yo no sé, tal vez habían ángeles detrás de nosotros, yo no sé. Pero fue algo súper, súper, uh, como que, que miedoso. La verdad, yo creía que, me, que yo iba a morir en esa ocasión. Entonces, pues salimos, eh, brincamos otra verja, la, el perro estaba ahí y no tenía cadena. Yo no sé por qué no nos persiguió, pero gracias al Señor no lo hizo. Entonces salimos y yo vivía unos un, una cuadra y media. Entonces esto estaba en mi vecindario. Ellos estaban molestando en, en un área donde no vivían. Pues, ¿por qué les, les digo esa historia? Porque en aquel tiempo yo no sabía quién yo era. No sabía. Y hay muchísimos allá entre, entre nosotros, entre nuestros amigos, que tampoco lo saben. Están viviendo una vida... Sin propósito. Yo no era malo, yo era un buen alumno. Eh, te, yo tenía eh, planes para ir a la universidad y, y eso, pero no sabía verdaderamente quién, quién yo era. Um, aunque mi mamá fuera una, una mujer con mucha fe, mi papá no tanto, pero mi mamá con mucha fe. Pero los niños, los hijos, ¿verdad? Los jóvenes no aunque no importa lo bueno, sí importa. El hecho de que los padres tienen una fe fuerte no significa que los jóvenes lo van a tener. Por ejemplo, Déjeme comparar, compartir algo, eh, por favor. En Mosía 26, y compartí esto también anoche, así dice, y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín. Pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo. Y esta es la clave. No creían en la tradición de sus padres y sus madres. Y escuchen, fíjense en lo que no creían. Es lo más básico de, de, del cristianismo. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos. Ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Aunque sus padres fueron, fueran eh, estos poderosos hermanos que habían que no tenían disposición, más disposición de obrar mal, sino de hacer todo lo bueno, eh, que tenían tanta fe que recibieron una remisión de sus pecados. 124 años antes de Cristo, mediante la expiación que no había pasado, tanta fe. Sin embargo, sus hijos, por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones y no quisieron bautizarse ni tampoco um, unirse a la iglesia. Y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe. Wow. Jóvenes, ¿quiénes somos? ¿Y quiénes son aquellos que no están aquí? Sus amigos, eh, sean miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia los que aquellos que están en las en las escuelas en sus clases ¿quiénes son ellos? Um, déjeme hablando de sus clases y, su, y sus escuelas el, el Señor nos nos ha dado los ha dado a ustedes las respuestas al examen más importante en sus vidas. Vamos a ver. Ok, todos los jóvenes, por favor, busquen conmigo en Apocalipsis, Apocalipsis 12. Todos los jóvenes, Apocalipsis 12. Y estamos en estamos en versículos siete siete y ocho. Hay un joven que quiere pasar por acá y leerlo conmigo. Sí, adelante, adelante, hermanito. Esa es su hermana mayor al lado de usted. Ah, su mamá. Okay. ¿Lo, ¿Lo tiene? Ok, perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo tú te llamas? Carlos. Ok, por acá, Carlos. Listo, entonces el versículo 7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Y el 8? Pero no prevalecieron, ni fue hallado más su lugar en el cielo. Excelente. Ok. Quédese conmigo, Carlos. Eh, entonces, eh, ¿de qué se trata esto? Hermanos, ¿de qué se trata? ¿De qué? La vida preterrenal, la guerra, ¿verdad? La batalla en el cielo. Muy bien. Eh, ¿Había uh, alguien sobre la tierra en este tiempo? No. Muy bien, Carlos. Carlos dice que no. Él está correcto. ¿Cómo sabemos? Lo dice allá, hay una, una gran pista ahí en versículo 7. ¿Cómo sabemos que no había nadie sobre la tierra? Porque Miguel está ahí y Miguel es Adán. Ok, entonces si Adán y Eva son espíritus premortales, pues nadie está sobre la tierra. Otra cosa. ¿Está bien? Ok. Entonces, um, ¿quién ganó esa batalla? Las huestas celestiales. Ok. ¿Y tú estabas? Sí. 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 Levante la mano si, si usted no estaba eh, en la fuerza, ¿verdad? Que venció a Satanás. Levante la mano. Por favor, nadie, nadie. No lo haga. Ok. Muy bien. Excelente. Ahora eh, vamos a hablar de... El Señor nos ha dado tres maneras en que nosotros vencimos. Porque él haría eso. Porque él nos dio las respuestas a este examen. Porque él nos dijo, nos dio eso. Alguien. Yo, yo repito su respuesta. No, no necesita micrófono. Porque el, el Señor revelaría cómo nosotros vencimos a Satanás. Sí, hermano. Porque todavía la guerra sigue y él quiere el hermano dice porque la guerra sigue y él desea que nosotros, verdad, seamos ganadores vencedores, que, que nosotros, eh, ¿verdad? Eh, sigamos venciéndole a Satanás. Entonces nos va a, a dar como nosotros lo hicimos antes para que lo podamos volver a hacer otra vez. Entonces Él nos está dando las respuestas al examen más importante en nuestra existencia, diría yo. ¿Cuáles son las respuestas, entonces? Vamos a verlas. ¿Puedes ayudarme más? ¿Está bien, hermana? Entonces, estamos en 11 para buscar las respuestas. Capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Ahora, Carlos, si, si Carlos me va a ayudar a leer el versículo 11. Ahora, Carlos. Le voy, a, le voy a parar a usted, ok, de vez en cuando, ok. No se, no se asuste, pero le voy a parar de vez en cuando, ok. Siga. Y ellos la Pare. han vencido. Ok. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, ¿no? Los ángeles. ¿Y son quiénes? Nosotros. Y nos, nosotros, ok. Y ellos la han entonces, ¿a quién se refiere con ley? Y ellos ley han vencido. A Satanás. Ok, entonces la primera frase es, nosotros vencimos a Satanás. Eso podríamos, podríamos parar ahí y entender mucho de nuestro destino, de nuestro pasado. De nuestra identidad verdadera. Nosotros vencimos a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Okay, pare. La sangre del Cordero. Interesante. ¿Qué significa eso para ti? Para usted. La expiación de Jesucristo. ¿Quiénes son sus padres? Wow. Ok, la expiación de Jesucristo, que todos sabemos que es infinita. Número dos. Y de la palabra de su testimonio. Ok, y de su testimonio, eso se refiere, su, se refiere a quién, a quiénes? A, a, a nosotros. En inglés se dice... Y por la palabra, by the word of their testimony, significando el testimonio de ellos. ¿Ok? Entonces, nosotros vencimos a Satanás por medio de la palabra de nuestro testimonio. ¿Y lo demás? y no amaron sus vidas ni aún hasta sufrir la muerte Ok. sabíamos que íbamos a enfrentar la muerte como parte del plan sí sí qué clase de muerte física y espiritual, y espiritual. usted cuál es cuál es su apellido Orozco Pérez entonces será Elder Orozco sí wow Parece que ya está ahí. Ya esto, él puede enseñar en el CCM. Ok, entonces, sin embargo, ok, dos cosas entonces. Eh, necesito otro voluntario a quien eh, usted puede escoger entre todos ellos. Él, él está sintiendo y disfrutando el poder. Yo puedo elegir cualquiera. ¿Quién será? El de allá al fondo. ¿Cómo es que se llama? Sí, tú. Ok. Ok. Venga, no, señor. Yo no, yo no conozco a él. Sí, él, él, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Starling. Es que... Starling, Starling. Muchas gracias, Carlos. Oh, ¿Puedo tener esto prestado? No. Gracias. Esta... Sí. Oh, okay, Ok, quédese, quédese conmigo. Ok, Starling. Gracias por voluntar. Sí. Entonces, ah, en, eh, busca eso otra vez. O oh, aquí está. Listo. Um, Starling dice: y usted puede buscar ayuda de la audiencia, ¿verdad? De la congregación. ¿Cuál es la diferencia entre, y ellos le han vencido por medio de su testimonio? Pero dice eso, hermanos y hermanas. Averigüen bien. ¿Y ellos le han vencido por medio de su testimonio? ¿Qué dice? Sí, y por medio de. Ah, la palabra de su testimonio. ¿Cuál es la diferencia entre. Y ellos le han vencido por medio de su testimonio y. Y ellos le han vencido por medio de la palabra de su testimonio. ¿Qué piensan? Ayúdenle. Yo creo que sí. ¿Es Yo creo que sería eh, gracias en sí al, a la segunda referencia que dice que ellos están vencido... Gracias a la palabra de su testimonio. Sí. Eh, no solamente tener un testimonio, sino la palabra de su testimonio. ¿Significa qué para usted? Eh, Repitamos la pregunta. Sí, hermana. Adelante. Para mí significa que si tenemos un testimonio, pero no lo compartimos. Entonces no podemos vencer, o sea, tenemos ah, que compartirlo para que la palabra haga su efecto. ¿Lo ve? Entonces, no es solamente tener un testimonio, sino compartirlo. Nosotros vencimos a Satanás al compartir nuestros testimonios, no solo tenerlo. ¿Verdad? Y por último... Nosotros vencimos a Satanás al poder tener atributos de Cristo, incluso no temer, ¿verdad? No tener miedo, sino echar adelante en el plan de salvación, sin tener miedo. Estos, estos élderes, futuros élderes son fuertes. Gracias. Gracias, hermanos. Testifico, hermanos y hermanas, que así es, que eso somos nosotros, así son ustedes, esta es su identidad real. Por último, los dejo con esto, el presidente Corden. Eh, cuando estuvimos hablando de, de aquellos jóvenes, la nueva generación que se cayó, que no, que no eran creyentes, ella dijo: "Ah, Ahmad, piense en otro grupo de jóvenes, que fueron fieles en, en, en verdad los dos mil soldados. ¿Cuál era la diferencia? Los dos mil soldados fueron llamados y confiados a servir, a hacer cosas duras, a hacer la obra de salvación y obrar para salvar su pueblo. No solamente pasivamente recibir el evangelio y ser entre, entretenido, um, sino trabajar, trabajar, servir, hacer cosas duras. Y ellos se salvaron y aquellos, el otro grupo no. Testifico que los jóvenes pueden hacer cosas duras y tienen que ser asignados para trabajar en la viña del Señor. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él ha llamado apóstoles y profetas y también otras setenta, como dice Lucas 10. Y tenemos el privilegio que ten, eh, tener eh, tres de esos setenta aquí con nosotros y ahora escuchar las palabras del presidente de Área mismo. Testifico que es un nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, amén. Queridos hermanos, qué alegría estar con ustedes en esta oportunidad. ¿Qué tal si se ponen de pie por un momento nos tiramos? Esta es una hermosa reunión en conmemoración del sacerdocio arónico. Y es evidente que no podríamos seguir adelante sin, sin preguntarle a algunas madres acerca de la experiencia que ellos han tenido con sus hijos dentro del sacerdocio arónico. Pueden tomar asiento, por favor. En esta oportunidad quisiera invitar que pudieran compartir brevemente su testimonio a dos hermanas de la congregación. Y especialmente cómo se sienten como madres y con respecto al sacerdocio arónico. Y qué sugerencia podría darnos, podrían darnos para todos. Entonces vamos a pedir un breve testimonio a la hermana. Su apellido es... ¿Verdad? Y la hermana Orozco. Por favor, entonces, hermana Castaño, si puede pasar al frente, por favor, así la cámara la puede ver y puede hablar a los hermanos de toda el área. Este es un programa para toda el área. Buenas noches a todos. Me siento sumamente agradecida de poder compartir. Mi sentimiento y lo agradecida que estoy por tener en mi hogar a un jovencito, el poseedor de sacerdotes arónicos. Eh, realmente anoche tuve una experiencia muy bonita. Me tocó ayudarle a preparar un discurso que debían de compartir en la capilla hoy del grupo de seminario. Realmente fue una experiencia muy linda en la que pude ver su gran progreso. Al escucharlo en la mañana discursar, hoy en la mañana, realmente me siento agradecida del Señor por el progreso que ha tenido. Me sorprendió. Fue un discurso con mucho... Eh, con el espíritu del Señor. Y realmente al verlo... Vi un misionero y vi un futuro presidente de Estaca también. Mi esposa me preguntó qué cómo le fue y yo le dije realmente lo hizo como tú. Él es un líder. Amo mucho este evangelio y estoy inmensamente agradecida de ser madre de Orlando Josué. Mi último retoño, a quien amo con todo mi corazón y sé que él será un buen ejemplo para los demás. Y ayudará en la obra, y ayudará a rescatar a esos jóvenes que no están asistiendo. Es un joven fiel, un joven obediente, con mucho amor. Sé que Jesucristo vive, que esta es su obra. Que el sacerdocio se poder de Dios, dado al hombre aquí en la tierra. No hay duda de que estamos en la iglesia verdadera. Y comparto mis sentimientos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras miraba a Carlos aquí ahorita, recordé unas líneas que hay en mi bendición patriarcal que dice que debes estar preparada para los hijos, para criar a los hijos especiales que Dios tiene para ti. Durante muchos años yo intenté aprenderme esa bendición y esas recomendaciones del Señor para mi vida de memoria, pero... Solo cosas específicas se quedaron en, en mi mente. Y según mi fidelidad, las más importantes se han cumplido en mi vida. Y fue un, un grato placer y, y sentí un sentimiento muy especial la primera vez que Carlos Alfredo tomó en sus manos los sacramentos para repartirlos. Previo a eso, mi, mi esposo y mi papá le confirieron el sacerdocio arónico en medio de la pandemia. Y recuerdo cada cosa que él ha logrado, cada convenio y cada cosa que ha hecho. Y no sé más adelante quién llegará a ser, pero no, subos, no subestimo el potencial que hay dentro de él. Él es perfectamente imperfecto, pero tiene muchas cualidades que yo no puedo describir con palabras. Estoy agradecida de ser su mamá y de cómo me enseña cada día. Estoy haciendo precisamente lo que el elder Corbett, perdón, Intento enseñarnos hoy, solo intento que él y Alvin Luis sepan quiénes son. Ese es nuestro deber como madres en Sion. Yo sé que Jesucristo vive, que nos ama y no podemos entender cuánto. Yo sé que el sacerdocio es el poder de Dios aquí en la tierra. Yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y sé que el profeta José Smith restauró esta obra y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, estoy agradecido por este tiempo, esta oportunidad, también por haber seguido las, las impresiones, de haber invitado a las hermanas. Era un sentimiento que venía y decíamos: el tiempo, el tiempo, ¿no? Ahí, y agradezco porque se aplica a lo que leemos en las escrituras. Como dijeron los, los jóvenes, las manitas, nuestras madres lo sabían. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes y especialmente a las hermanas por el trabajo tan intenso y dedicado de cuidar, fortalecer, enseñar a los hijos y prepararlos adecuadamente. Mi madre se unió a la iglesia cuando yo tenía seis años de edad. Los misioneros llegaron a la casa. Al, al trabajo de mi padre, donde también en la parte de atrás estaba la casa, adelante estaba el negocio de mi padre, y comenzaron a compartir el Evangelio. Eh, papá los, los, los autorizó para que enseñaran, él participó en una o dos lecciones y después decidió que no quería seguir adelante, pero autorizó a los misioneros que enseñaran a, a mi madre y a, y a nosotros, mis dos hermanas y yo. Con el tiempo, él, él autorizó a, a mis hermanas para que fueran a la iglesia, pero no a mi madre. Dijo, ellas pueden ir, pero tú no. Entonces, mamá fue paciente y le dijo después, pero mira, no sabemos lo que enseñan ahí. Es bueno que yo les acompañe para estar con ellas y ver que, que las enseñanzas son las adecuadas. Y papá pensó y dijo, sí, tienes razón. Entonces tú puedes ir también. Entonces ahí mi mamá comenzó a asistir y después vino lo que, lo siguiente, ¿no? En cuanto a, al bautismo, lo cual papá aceptó y dejó que se bautizara. Papá comenzó a cambiar su actitud y su manera de vivir más acorde al evangelio. Aún cuando no se unió a la iglesia, él pagó el diezmo de su trabajo, guardaba la palabra de sabiduría y nos llevaba en su auto a la iglesia. Eh, algunos domingos. Con el tiempo, eh, al recibir el sacerdocio arónico, mi madre dijo: Bueno, tú eres ahora un poseedor de sacerdocio arónico, así que tú tienes una responsabilidad, ya que tu padre no está presente en todo esto, tú tienes la responsabilidad de llamarnos a las oraciones, tener las oraciones familiares, tener la noche de hogar, etc. Entonces me dio la responsabilidad de, de comenzar a hacer en cierta manera esa tarea delegada. Papá a veces participaba en algunas noches de hogar y tocaba la guitarra o tocaba los himnos de la iglesia en la guitarra en esas noches de hogar. Pero yo era el que preparaba el programa, en cierta forma. Y tenía en ese momento, el, el digamos, la autoridad de decirle a mis hermanas, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y si decían que no, decía mamá, me dijo, yo tengo que hacerlo. Y, pero mamá me enseñó desde, desde ese principio a, en cuanto a la, a la línea del sacerdocio, en cuanto a la responsabilidad de un poseedor de sacerdocio. Asesores hicieron su parte en al principio, en el medio y al final de este periodo. Dieron la oportunidad de participar en, así como se mencionó y como mencionó el Alvarado, de cada una de las etapas, desde repartir la Santa Cena preparar la Santa Cena, bendecir la Santa Cena, conferir el sacerdocio arónico y ordenar a otros oficios en el sacerdocio. Esperamos que los obispos puedan dar oportunidades a los jóvenes presbíteros para que puedan en su momento eh, a los nuevos conversos eh, y otros hermanos poder conferirles el sacerdocio de Arón y ordenarlos algunos de los oficios. Es una experiencia maravillosa. Yo quiero expresar mi testimonio de la hermandad que existe en este proceso, de estar juntos en un quórum y cumplir con nuestras responsabilidades. El hecho de que alguien del quórum no esté asistiendo no significa que dejó de ser miembro de la hermandad o, ser, o dejó de ser miembro de un quórum. Tiene la responsabilidad, el derecho, tal vez eh, en cierta manera eh, dormido ese derecho. O, o, o no latente, pero existe ahí, está ahí y tenemos la gran oportunidad, así como vimos en el video que Villanueva nos mostró de ese joven, cómo cambió su vida a través del Evangelio, a través de la participación en el sacerdocio y a través del soporte de los miembros. Hermano Corby nos, nos enseñaba acerca de la importancia de entender quiénes somos. Durante ese periodo de sacerdocio arónico, uno de los hermanos, eh, que era asesor también dentro del sacerdocio arónico, compartió conmigo el plan de salvación. Eh, eh, y leer nuevamente el plan de salvación me dio un sentido y un mayor entendimiento eh, y dio sentido a la vida, a mi vida, y un mayor entendimiento. Sabía por qué estaba ahí. Sabía que somos seres en cierta manera de una evolución espiritual. Éramos inteligencias organizadas, luego espíritus, luego espíritus con un cuerpo, y eso gracias a que ganamos ese primer estado. Luego seremos espíritus con un cuerpo resucitado, y luego con un cuerpo exaltado. Y espíritu y cuerpo no se separan más después de la resurrección, teniendo la oportunidad de seguir progresando eh, hasta la presencia de nuestro Padre Celestial y seguir, seguir avanzando. Que podamos cada uno de nosotros entender eh, este, el propósito que tenemos como hijos de nuestro Padre Celestial y recordar esas palabras que nos enseñan: un sueño y un olvido solo es el nacimiento. El alma nuestra, la estrella de la vida, en otra esfera constituido y procede de un lejano firmamento. No viene el alma en completo olvido, ni de todas las cosas despojadas, pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, con destellos celestiales se ha vestido. Ese es nuestro desarrollo espiritual. Estamos aquí porque somos ganadores. Así como preguntó el hermano Corbit, ganamos ese primer estado y ahora este es el test o la prueba final de la cual tenemos que prepararnos cada uno de nosotros el rablado testificó sobre la restauración del sacerdocio arónico y la experiencia que tuvo José Smith y Oliverio Cowdery en ese proceso yo quiero invitarles a que puedan jóvenes volver a leer la primera visión las palabras de Juan el Bautista, leer el lema de los jóvenes, y entender de que pertenecen a algo muy grande, de que el Señor ha establecido los coros de sacerdocio para nuestro progreso, instrucción, y desarrollo. Quiero invitarles a que puedan trabajar en su testimonio personal para desarrollar este sentimiento de pertenencia, un coro y pertenencia dentro de la línea del sacerdocio, que puedan pedir la línea del sacerdocio a quienes le han otorgado para tener esa conexión eh, con el sacerdocio arónico y en su momento con el sacerdocio de Melquisedec, que se preparen para las grandes oportunidades de la vida, como dice el lema de los jóvenes, para poder entrar al templo, participar en las ordenanzas vicarias en el templo a través de los bautismos vicarios y prepararse para salir a una misión y cumplir con el rol de predicar el evangelio, como como se hizo, como se inició desde la época de Adán hasta ahora, en una cadena sin fin de eh, hombres y mujeres que predican el Evangelio, invitando a todos a venir a Cristo. Quisiera finalizar con el siguiente testimonio, invitándolos a, a pensar, a reflexionar en lo que tenemos, en lo que han aprendido, en lo que han escuchado, e invitarles para que ustedes puedan por sí mismos lograr obtener o desarrollar este testimonio. Y para ello quiero compartir brevemente la historia de eh, Elder Tom, el, Elton Perry. Él mencionó lo siguiente, dice, a menudo fue contado, y esto es algo que eh, fue una experiencia de la cual participé directamente al acompañarlo a él en una conferencia hace unos años atrás. A menudo he contado cómo se me animó a, a leer el libro de Mormón dijo el L. Perry, por un evento que ocurrió cuando estaba en el sacerdocio arónico. El obispo de nuestro barrio, que era además su padre, había decidido llevar, llevarles a una excursión en el sacerdocio arónico. Él dijo, viajaríamos desde nuestra casa en Logan, Utah, hasta Clarkston, Utah. Al llegar a Clarkston, nos llevaron al cementerio de la ciudad donde nos pidieron que nos reuniéramos alrededor de, un, eh, de una lápida de granito bastante alta. Eh, dicha lápida, en dicha lápida estaba grabado un nombre. Ahí al lado había una persona que quiso compartir, eh, era un, un hombre muy anciano llamado William Pilkington, y él compartió la siguiente historia. Elder Perry menciona lo que ocurrió, dice en la historia de este hombre William. Y ahí William comenzó a relatar la historia a, a todos los jóvenes del Sacerdocio irónico que estaban ahí entre ellos Elder Perry. William comenta de que unos hombres llegaron a su casa y pregun le preguntaron al padre de la familia que le dijeron que venían a estaban mudándose de Smithfield de una ciudad a otra en Clarkston y necesitaban a, eh, jóvenes. Eh, empleados para que trabajaran en la granja entonces preguntó si había algún joven en su casa que podría ir a trabajar con ellos william tendría unos 15 años de edad aproximadamente ahí luego de conversar y de establecer las pautas eh, le preguntaron si a, a william si él quería ir y luego de, de escuchar el trato dijo bueno vas a ir por un año a vivir con estos con estas personas y ayudarse en la granja. Iba a recibir un pago por todo eso. Luego William se despidió de sus padres, madre y de sus hermanos y se fue con esta familia eh, que no conocían. Los Pickington eran inmigrantes que habían llegado a Inglaterra hacía poco tiempo y esta otra familia que lo estaba contratando eran miembros de la iglesia, al igual que los Pickington. Cuando llegaron a la casa... Eh, en, en ese lugar en Clarkston eh, entraron en una, una cabaña de troncos una casa de troncos y le dieron algo de comer y le dijeron bueno este es el lugar donde tú vas a dormir y le dijeron en el suelo en una esquina había unas mantas debajo y que bueno ese ahí vas a dormir entonces el hombre que lo llevó se fue a dormir en ese momento, luego que terminó de cenar, William notó que había alguien más en la habitación cerca de la chimenea, cerca de la estufa de leñas. Entonces, eh, esta, al pasar, él dijo: Bueno, me voy a acostar. Y al pasar, yendo para, su para acostarse en el rincón donde le había indicado, eh, vio a este hombre y este hombre le hizo una seña que se acercara. Le dijo: le preguntó cómo se llamaba y le dijo, bueno, te voy a llamar Willy, no William. Y le dijo, Willy, mañana por la noche después que terminemos y que termines tus tareas y que todos hayan cenado y todos hayan ido a la cama, quiero que te sientes en esa silla cerca de la mía porque tengo algunas cosas que decirte. Y luego el hombre se fue a dormir. William no lo conocía. Él no dijo su nombre tampoco. Estaba preocupado al día siguiente por, lo que, por esta conversación, especialmente con un anciano, según lo que él menciona, un poco asustador. Eh, un hombre ya de muchos años, encorvado. Al día siguiente llegó la noche, terminó la cena y después de haber hecho la oración familiar, todos se retiraron a la cama. Entonces el, el anciano se sentó en su sillón, apoyó el codo en el brazo de la silla, de ese sillón. Torció el dedo como lo hizo muchas veces anteriormente y esa fue una señal para que se sentara junto a él. Luego que repitió su nombre, le dijo, sí, te voy a llamar Willy y sé que eres mormón. Ahora, le dijo, Willy, ¿alguna vez fuiste a la escuela dominical? Y él dijo, sí. ¿Y qué, en qué clase estabas? ¿Qué están estudiando? Él rápidamente, William, le dijo la clase del libro de Mormón. En ese momento los ojos de este anciano brillaron y todo su cuerpo pareció estremecerse y reverberar. Parecía un ser diferente. Estaba muy emocionado, temblando mientras lo miraba a los ojos y le dijo, ¿alguna vez has leído el libro de Mormón? William le dijo, sí, señor fue su respuesta firme. Bueno, si has, leído, si has leído el libro de Mormón, ¿cuál es la primera lectura en el prefacio del libro que encontramos? Después de pensar un poco, William dijo, la primera parte del libro de Mormón es el testimonio de los tres hombres que dan testimonio a todo el mundo de que vieron un ángel descender del cielo, que vieron las planchas de oro de las que se extrajo el libro de Mormón que el libro fue traducido a las planchas y el ángel les dijo que la, la traducción era correcta. Y luego estos hombres dieron testimonio de que José Smith es un verdadero profeta de Dios y que sus nombres, los, los tres testigos, estarán para siempre ante el mundo testificando de que el libro de Mormón es verdadero. Luego dijo, ahora sé, William, dijo el anciano que has leído este glorioso libro. William, te voy a hacer una pregunta más, dijo el anciano. ¿Cuáles eran los nombres de esos tres testigos? Le dije, y William contestó, Oliverio Caudery, David Whitmer y Martin Harris. ese pequeño anciano de baja estatura entonces de noventa y dos años cuyo ser completo en ese momento era maravilloso de contemplar todo iluminado con el espíritu de dios cuyos ojos ahora brillaban cuyo ser entero se transformó se puso de pie ante mí en esa memorable ocasión y poniendo su bastón en su mano izquierda, se enderezó. Y golpeándose el pecho con su mano derecha, exclamó: Yo soy Martin Harris, uno de los tres testigos de la autenticidad del libro de Mormón. Un hombre que tuvo el privilegio de estar de pie ante los ángeles un hombre cuyos ojos contemplaron las planchas de oro, un hombre cuyos oídos oyeron la voz de Dios desde el cielo declarar que el libro de Mormón fue traducido correctamente y que se le ordenó testificar a todo el mundo que el libro es correcto. Ante los jóvenes del sacerdocio arónico, en esa mañana, entre ellos el elder Perry, William expresó su testimonio de que escuchó a Martin Harris dar ese testimonio, declarando que él, Martin Harris, era uno de los testigos y dio su testimonio acerca del libro. Pocas semanas después, Martin Harris murió. Tal vez William fue el último que escuchó directamente de ese hombre el testimonio de que él, Martin Harris, vio al ángel y vio las planchas. Ahora, en, esa, en ese momento, Elder Perry escuchó ese testimonio que vino de Martin Harris, que vio al ángel. Y estando yo presente, escuché ese testimonio de Elder Perry. Y ahora expreso mi testimonio ante ustedes. Sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Que el ángel moró y apareció al profeta Joseph Smith y le entregó las planchas, y el mismo. De las planchas, José Smith tradujo por el don y el poder de Dios el contenido de las planchas y que el libro de Mormón es verdadero. Preso mi testimonio que el libro de Mormón, junto con la Biblia, testifican de que Jesús es el Cristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Expreso mi testimonio de la veracidad de este libro y transmito a ustedes ese mismo testimonio con esa. Ese espíritu que se sintió en esa conferencia, en ese momento, y en, y en, y en la expresión personal de, de Leder Perry. Cada uno de nosotros podemos lograr ese testimonio. Mediante el proceso de la oración, de la lectura y de la oración, el espíritu vendrá a nosotros, a nuestra mente y corazón, y testificará sin lugar a dudas de que sí, esas cosas ocurrieron tal cual están escritas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. thank mm -hmm. you Sopa de Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, poder escuchar a los líderes llamados por ti en este devocional para los jóvenes. Gracias por tu Hijo que efectuó eh, la expiación por nosotros y nos abrió las puertas para poder resucitar. Ahora te pido que estas palabras por tus líderes nos puedan llegar al corazón y puedan marcar un cambio en nosotros. Y esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. multimedia poiesco福irgas pecimae